Hey, ¿qué tal mis cracks del mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más de Versus. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer y saludar por el apoyo al canal, al amigo Gregory Novis, a Jesús González, a Iván Ibarra y a Miguel Rivas. Gracias mi crack por el apoyo, gracias por apoyar este proyecto. También quería aprovechar de comentarles que el día de hoy me he unido a una alianza rusa, a los Killers, gracias a la invitación de mi amigo Alexandro. Privyat Alexandro, gracias por la invitación, espero tener una buena experiencia aquí. Vamos a ver cómo nos va con el idioma. Un saludo para nuestro líder Nike001, a Thanatos, mi amigo Alexandro, a Kitty y a Neji, que son los oficiales de nuestra alianza. Como se pueden dar cuenta, una alianza bastante potente, la mayoría por encima de los 1000 de potencia. Y bueno, vamos a ver, espero ser de ayuda para nuestros amigos de la alianza Killer. De verdad que será una experiencia nueva para mí, tratar con compañeros o personas de otro continente, bastante diferente al mío, bastante lejano. Y también cabe mencionar la diferencia de horarios. Pero bueno, ahí vamos mi crack. En esta oportunidad te traigo un versus, te traigo a la gran Quake versus a Mr. Negativo. Mr. Negativo de 6 estrellas, duplicado de 40.120 de potencia. Ahora, te preguntarás, ¿por qué Quake? Bueno mi crack, me he dado cuenta, o por lo menos en las peleas que he tenido con Mr. Negativo, para evitar el delirio o la desventaja de delirio que deja nuestro amigo Mr. Positivo, que se puede volver muy molesto, porque cuando quieres ir en defensa y tienes delirio aplicado, el personaje va en la dirección contraria, o sea, va al ataque, y esto te puede ayudar o dificultar y cometer muchos errores y puedes perder muchos recursos. Y bueno, como te das cuenta, la potencia de este mito negativo, ese es para bajarte la vida de una forma súper rápida, o sea, aniquilarte por solo cometer un error. Entonces, para evitarnos todas esas complicaciones, es preferible utilizar a nuestra diosa, nuestra guerrera, nuestra pro, a la gran Quake. Fíjense lo fácil y sencillo que se convierte la pelea. Solamente lo que hacemos es eludir y así evitamos que él pueda cargar su superataque número 1 y aplicarnos estas desventajas. Bueno, o sus superataques en general y aplicarnos estas desventajas. Entonces, sencillamente, la pelea se basa simplemente en solamente atacar de forma pasiva. Lo llamaría yo de esta forma, con los terremotos de Quake. Solamente acumular terremotos, eludir y eludir, y fíjense cómo la pelea prácticamente se va llevando con éxito y se le va bajando la vida. Si bien es la pelea se torna un poco lenta, pero te puedo asegurar que es una de las formas más seguras de poder derrotarlo. Fíjense, aquí seguimos aplicando a eludir, eludiendo, fíjense, y poco a poco vamos derrotando a Mr. Negativo. Ya llevamos 28-27% de vida, ya casi muerto. Seguimos eludiendo y esquivando los ataques de Mr. Negativo, y ahí ya vamos por 16%. Eludimos, seguimos eludiendo, y aquí fíjense, ya casi terminamos la pelea. Seguimos, hay que tener un poquito de constancia, un poquito de paciencia, un poquito de precisión para no equivocarnos en los times de
los golpes que lanza Mr. Negativo. Y aquí finalizamos la pelea. Dense cuenta aquí que solamente dimos un impacto en un solo combo y fue el último que vimos. Bueno, mi crack, por favor, dame tu like. Por favor, suscríbete al canal. Te agradezco muchísimo el apoyo que me puedas brindar en este proyecto. Cuídate mucho y bye.